Som el que es veu. Una entitat pròxima que treballa pel benestar de la seva gent. Per això som clars. Per això estem amb tu. Les coses clares. Caixa Ontinyent. Han parlat de la plasticitat, la creativitat i la proposta iconogràfica que ens presenta Manolo Solves Arjona, i en la presentació han comentat alguns detalls, com que, per exemple, jo crec que Manolo és el que més barrancs del cinc ha fet de tots els artistes alcoians, perquè li va quasi la mà ja directament. I també han parlat un poc més de reivindicació, perquè moltes voltes se'ns plena la boca de parlar dels grans artistes, d'Emilio Sala, de Cabrera, d'Antonio Gisbert, però avui tenim que agrair, per exemple, a la cafeteria d'Anna, que ens hagi deixat aquest espai, aquest raconet, per a poder parlar d'art, per a poder exposar, perquè el COI segueix sense tindre un museu públic. De fet, no l'ha tingut mai ningú museu públic a l'ús, en poder exposar i en poder dignificar el treball de molts artistes, doncs des d'Arjona, Miguel Pedro, Cerdà Gironès, Germàs Piñero, per exemple, o qui siga. I és una de les reivindicacions xicotetes que han fet, a banda de pues, parlar un poc d'art, que és de lo que tocava, i agrair-li a Arjona, perquè per a mi va ser una de les persones que fa més de 12 anys va confiar en mi, em va dir pues, que una cosa era la llicenciatura que podia tindre d'història de l'art, però l'altra era generar una opinió pròpia i generar d'alguna forma un contingut i dir què és art i què no és art. Lo que se puede ver es, no es imaginación, es una transmigración de la mano que se suelta para incorporar una cierta sensibilidad de cara a que los ojos del espectador comprendan lo que está viendo. Si yo soy un pintor abstracto, pero como forma que hice la exposición de supervivencia en una ciudad donde la pintura abstracta no está en el concepto de su economía, ni de su estatus, ¿no? Entonces hago una obra menor cada año, que empleo 15 días o por ahí, y esa obra menor es un reflejo de unas fiestas de moros cristianos que a mí me gustan mucho y que las retransmití durante 18 años. Yo no tengo, mi cultura no es figurativa. Si llego a ser figurativo estaría riéndome, haría así y saldrían solas, ¿no? Aún así todo, como tengo incorporado el color en mi forma de ser, el color forma parte de la comunicación. Si tú no comprendes en lo que ahí hay un caballo, es que vamos, una de dos: si el caballo es azul, dice, es azul, pero tiene forma de caballo. Entonces el espectador también tiene que hacer un esfuerzo por coordinar su mirada respecto a los conceptos, a las ideas, a las movidas, a lo que se llama una vanguardia o una contemporaneidad. Yo hice el peor cartel que nunca se haya hecho en la vida, y espero que nadie me quite ese privilegio de haber hecho en el 68, tenía yo 20 y tantos años, una cosa horrible, que cuando se descubrió, la gente, en vez de aplaudir, bramó, o sea, se enfureció, ululó, así, ¿no? Y allí cogió el pueblo de Alcoy su característica de dar su opinión en un cartel. Ahí fue radical, porque hasta entonces eran todos buenos, pero es que el mío impactó de tal manera que todavía queda en la conciencia, y sobre todo en la mía, que me tuve que marchar a vivir a Canarias del disgusto que cogí. No gustó nada, página, radio, todo en contra, ¿no? Ahora, ese premio al malo no quiero que me lo quiten. Entonces, sobre el cartel de los Piñeros, tiene una excesiva tecnología a la cual no llegamos los pobres que utilizamos un pincel, ¿no? No llegamos a aquello que todavía cultivamos, el aceite y la trementina, sino han hecho un total, ¿no? Una escultura con un alto nivel de artesanía y que ha encajado perfectamente en el concepto popular al poder añadir cada persona su fotografía, lo cual lo ratifica como, yo creo, uno de los carteles con más nivel que haya podido hacerse en Alcoy, ¿eh? Que ahora no se comprenderá mucho, pero quizás con el tiempo dirás, joder, el cartel ese entró dentro del alma de los alcoyanos
y no solamente eso, sino que les permitió involucrarse dentro del cartel poniendo su propia foto. Genial. Som el que es veu. Una entitat pròxima que treballa pel benestar de la seva gent. Per això som clars. Per això estem amb tu. Les coses clares. Caixa Ontinyent. We'll be right back.